Hola, ¿cómo estás? Nosotros aquí, como siempre, con la firme intención de compartir con ustedes música, oración, un encuentro. No es el orden del nombre del programa, pero es todo lo que queremos transmitir, ¿no? Por eso se llama así, encuentro, música y oración. Si no, después se me enoja Alan. Después, Alan, mandame los nombres de las personas que todos los que trabajamos, yo lo sé por alguno por el sobrenombre, otro, ¿eh? Ahí ya sonó mi celular, mirá. Oh, mirá, eso se llama eficiencia, mirá. A ver si es él. Es él, mirá. Bueno, acá está. Dice, dirección, Flavio Bronca. Cámaras, Nicolás Galicia, Matías Bianchi, y Jorge Román, que viene. Sonido, Miguel Vicente. En el arte está Rubén Cosenza, que hace el maquillaje, nos cuida a nosotros todo lo que está acá. Esta banderita me la trajo especialmente hoy, porque creemos absolutamente en esto nosotros. Hoy tenemos de invitado a un enorme amigo, un enorme hermano del camino con el que hemos compartido muchas cosas. Por eso tengo la guitarra, porque a mí me gusta acompañarlo. Porque compartimos. La música es algo sagrado. Algunos te dicen, vení vos nomás que te acompañe alguien acá. No es así. La música es como el pan, es como la mesa de la familia. Uno tiene esos espacios para gente especial. Y él es muy especial porque es un músico que nos ha dado, más allá de la alegría de compartir la música, cosas que después vamos a pedirle que nos cuente. En muchos discos, las introducciones de los temas que después han triunfado son creaciones de él, por ejemplo, más allá de sus composiciones. Nacido en La Cruz, provincia de Corrientes, hace muchos años que está acá en Buenos Aires, también como todos nosotros, trasplantados en esta bellísima jungla de cemento, agradecido además que nos hayan recibido, pero extrañamos un poquito siempre. La Cruz, una ciudad emblemática y antiquísima, una de las primeras fundadas en la provincia de Corrientes. Así que le damos la bienvenida a este gran músico, a este gran amigo, Honorio Serpa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy contento, muy feliz de poder estar nuevamente compartiendo la música. Esta cosa que nos lleva desde chiquito, que aprendimos a escuchar en nuestra provincia, allá en Corrientes. En la mía, ¿no? Claro, ¿cómo fue tu encuentro con esa música? Primero seguramente alguna radio, algún tío que tocaba, ¿no? Esas cosas. Sí, bueno, el encuentro a través de la radio, porque se escuchaban al mediodía, pasaban la estafeta rural y pasaban chamamé. La estafeta rural, para los que son de acá, ¿qué era? Eso de los mensajes, o sea, el WhatsApp o las cosas que es ahora, se mandaban había un horario específico en la radio donde, por ejemplo, a las 12:30 tenía que estar alrededor de la radio para escuchar a ver si no te mandaban mensajes. A mí no, porque yo era chiquito, pero. Claro, por ejemplo, decía doña Florinda González, su hija que le dice que le espere en la tranquera porque baja del colectivo que Sí, llega a las bueno. 15, una cosa así. Atención, zona rural. Baje urgente. Su hermana enferma, traiga luto. Uy, claro, Así. claro, quería suavizar Yo después. quería suavizar, pero así era. Vos sabés que pasaban esas Sí, cosas. sí. Y por lo menos los mensajes también decían, mirá que la cosecha está así de alta. Y claro, los otros no podían ver, viste, que si Pero era radio, suponían que era. suponía que estaba así de alta. Y todas esas cosas hermosas, ¿no? Que uno aprendió. Y ahí el chamamecito. El chamamecito por medio. Después también la gente que se iban a despojar las naranjas. Mi padre tenía quintales de naranja y los paisanos se iban a despojar ahí. Bajaban con eso que se cargaban así, con el tipo canguro así, ¿viste? Sí, Y bueno, claro. y ahí llevaban acordeón y guitarra. A la noche se armaba la musiquea y yo le pedía a mi papá que me lleve. En el mismo campo, pero teníamos que ir caminando, ¿no? 4 o 5 kilómetros, ¿sí? Una Veníamos legua caminando larga. a la noche, sí. Y ahí se armaba la musiquea con los muchachos. Yo Sí. todavía no tocaba en esa época, ¿no? Y vos que obviamente se escuchaba Montiel, Coco, todo eso, pero ¿qué otros te acordás que hoy no se mencionan tanto? Isaac, todo eso sí, pero otros que vos decís, por ejemplo, fulano no se los nombra. Y bueno, por ejemplo, le pasaban mucho a Marcos Bassi, por ejemplo, Ah. Avelino Flores, Chaqueño Bassi, ¿no? sí. Y Coco Marola, Tarrabarró, y Montiel casi poco, a pesar de que era de la zona ahí, Sí. pero
poco pasaba Montiel. ¿Te iba mejor en Entre Ríos que en Corrientes? Sí, sí. Y bueno, y los hermanos Barrio cuando recién grabaron, bueno, eso fue un furor. Furor, sí. Sí. ¿Y los Cardoso también? Los Cardoso vinieron después. Pero los hermanos Barrio, por ejemplo, yo recuerdo algunas canciones de ellos, que me iba a caballo, por ejemplo, juntando la vaca y iba cantando. Por los caminos de mi corriente. Sí, claro, Viejo Naranjal. Viejo Naranjal. Bueno, mi mamá me contaba que yo tenía 4 años y cantaba las canciones de Ramonita, que grabó Ramonita, ¿no? Porque ella no era compositora ni autora. Puente Pexó. Puente Pexó. Y a mí me Alma Guaraní y todo eso, ¿no? Sí. Sonaba fuerte. A mí me costaba hablar. Hasta el día de hoy tenía un problema que, no, por ejemplo, las R no me salía. Bueno, y cantaba mal, ahorita en media, como todos los chicos, ¿no? Y bueno, pero con fe. Sí, sí, siempre. No, y como yo digo, el chamamé, yo, la única música que escuchábamos era chamamé, por ahí algunos tangos. Pero a mí no, yo no tuve la influencia de la música de afuera, digamos. No se escuchaba, entonces no. Claro, no. A mí me dice, yo después de grande escuché, qué sé yo, a los músicos de acá que tocan, ¿viste? Los folcloristas sí, pero otro tipo de música jamás escuchaba. Y bueno, y hoy en día me doy cuenta que estoy agradecido porque creo que si vos no vivís, no aprendés a querer lo tuyo, no puedes quererlo afuera. Entonces, no, lo de uno es primordial. Primero. Primero. Sí, abrir la cabeza, pero con un sentido de pertenencia muy profundo. Sí, sí. Primero sí. Lo primero. Primero lo primero, ¿viste? Después. Como tu mamá, como tu casa, como es como tu la pueblo. Familia. Si vos no querés la música nuestra, de la región de una, como despreciar a tus padres, tu madre, porque en definitiva te dieron la vida y bueno, yo todo lo que tengo, todo lo que hice, mis amigos, incluyéndote, sí, lo hice gracias a la música, gracias, claro, al chamamé, no lo hice gracias a otro estilo de música. ¿Qué así brevemente, una frasecita que tengas, ¿qué te acordás tocando, no? De una cosa que escuchabas así, aunque no te acuerdes ni el nombre, una melodía que hayas escuchado así, andando a caballo, buscando la vaca. Y bueno, había... sé cómo se llama, pero había una señora allá que tocaba, se llamaba Paula Barriento. Vive todavía la señora, tiene como 95 años. Y tocaba ese tema, ¿viste? Yo me iba a un almacén que había ahí cuando venía al pueblo, me iba a un almacén que todavía no tocaba. Y esa señora tocaba ese tema, ¿viste? Y eso me quedó en la infancia. En la doilera, sí. En la doilera, sí. Pero espectacular. Sí, tocaba. Antes había más mujeres que tocaban doilera, ¿no? Sí, antes. Bueno, yo conocí varias mujeres en Doña Cecilia Mendieta, por ejemplo, en Alvear. Inclusive tocaba con Don Isaco. Y ahí en La Cruz estaba Doña Paula Faleiro, que era la que te estoy contando. Y después había Doña Adela Mesa también, que era de allá en mi paraje, de Yurucuá, en La Cruz. ¿Qué quiere decir Yurucuá? Bueno, mirá, Yurú es boca y Cuá es pozo, pero me dijo un profesor de guaraní que le pusieron así porque en esa zona había muchos pájaros que se llamaban así, que le decían Yurucuá. Entonces... Que no tiene que ver con la geografía, sino con el... Con los pájaros que había en esa zona, que ahora no hay más. Mirá. No, yo no conocí los pájaros, eso que me dijo el hombre de Tefrete, de ahí, de Carlos, sí, Pellegrini, que es, sí, profesor de guaraní. Muy grosso el nombre. Me explicó, sí, todo, me mandó, porque siempre me están preguntando lo mismo. Y sí, claro, porque llama la atención. Por ejemplo, para que nuestro pueblo sepa, Yurú siempre es boca para nosotros. Por ejemplo, Yurú ne quiere decir boca que huele mal, ¿no? Ne es... Hediondo, sí. ¿No? Hediondo, sí. Vamos a decir así. Ne, ¿no?
Después hay otros, ¿no? Yurupepe le decimos nosotros, por ejemplo, al Zapucayo ese, que te hace temblar los labios nomás, por ejemplo. Sí, sí. ¿Qué más para buscar pleito que otra cosa? Cuando querés pelear con la policía. Estás con ganas de pelear con la policía. Antes querían pelear con la policía, pero por una cuestión de decir que son hombres nomás. Che, se nos termina el bloque y no quiero que irnos sin que toques algo que se te ocurra, que tenga más ganas. Vamos a hacer la calecita. Ah, ahí está. Sí, hermano.